Buenos días a todos, nos da mucho gusto reunirnos hoy aquí y con la razón, motivo de celebrar el Día Mundial de la Madre Tierra. Hoy 22 de abril, más de 100 países en el mundo están firmando el Acuerdo de París. Nos da mucho gusto también aprovechar este magnífico edificio que hoy nos alberga. Aquí, además de los que ya escuchamos en la presentación, me da mucho gusto que esté con nosotros Alejandro Pérez Corzo, que es parte de este gran evento que hoy estamos manejando, Bernardo Espino, director de profesiones, que también nos ayuda siempre con el control de este edificio, y en ausencia, Carlos, gracias también, y saludamos a Manuel Salgado. En este momento estamos llegando a un poquito más de 72 países con el apoyo de las secundarias técnicas. Y yo nada más resumo mi participación para cederle la palabra a Alejandro y posteriormente a Bernardo. La presentación final hará Carlos y Víctor Rojas. Hoy iniciamos uno de las siete acciones con las que suscribimos el compromiso de la Carta de la Tierra. Tenemos siete acciones concretas. Por supuesto, la más importante es la educación en nuestros planteles en el tema de reciclado, de agua, el tema de residuos sólidos y concretamente el tema que hoy nos ocupa es forestación. En un acuerdo con la CONAFOR y las instancias participantes de la SEP, nos hemos comprometido e iniciamos hoy, al mismo tiempo que a las 11 de la mañana sembramos nuestro arbolito aquí en el edificio, se estaban sembrando en todos los planteles de DGCITEM, simbólicamente este árbol de la vida, este árbol de la Madre Tierra, para llegar a una campaña de 100.000 arbolitos en este 2016, con el apoyo de la CONAFOR, con el apoyo de los ayuntamientos locales. Bienvenidos sean todos, ya les voy a dejar unas palabras. Solamente de manera muy breve agradecer la presencia de todos ustedes. Como saben, la gran cruzada que emprendió el presidente Enrique Peña Nieto para transformar al país a través de la educación, desde luego que tiene en una de sus metas fundamentales construir ciudadanos con empatía, con arraigo y con valores, y desde luego que el valor de la ecología y del respeto a la tierra es fundamental para nosotros, y desde luego que agradezco mucho al anfitrión, al organizador, mi amigo Ramón, y desde luego a todos los funcionarios que nos hicieron favor de acompañarnos, pero sobre todo esta formidable presencia de jóvenes que son estamos en la Secretaría de Educación Pública, y desde luego que es para nosotros un honor caminar junto a ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Especial reconocimiento a los chavales acá de la secundaria 31. Un aplauso para ellos. Además, muchas gracias, es un gran evento, en verdad, estar en esto, Bernardo Espino como director de profesiones. No les falta mucho, ya van a llegar a ser profesionistas, pero tienen el camino. Estamos precisamente en este edificio paradigmático, en este lugar que en el 68 fue inaugurado por el entonces presidente Díaz Ordaz, y hay una placa, un edificio numerado y reconocido internacionalmente por el maestro, el arquitecto Legorreta. Es paradigmático porque tiene sus características, sus situaciones, y tiene que ver mucho con el entorno también, con las características, y yo creo que es un día internacional que está festejando, yo diría, las raíces de muchos aspectos. Y en nuestro ambiente, la educación y la reforma educativa que lleva como líder
nuestro secretario don Aurelio, estamos viendo muchos ejes, 7 ejes rectores que tienen que ver con todo esto. Pero yo creo que lo más importante es no perder el origen, la oriundez, y de alguna manera el mensaje de este día es no dejar de ver nuestras raíces, la tierra, nuestros orígenes. No obstante, estemos echándole muchas ganas e impregnados de tecnología siempre, no debemos de regresar la mirada a estos orígenes tan importantes. Yo les agradezco mucho, los felicito, que nos compartan de estos aspectos tan importantes y vitales en nuestro desarrollo, en nuestro progreso, pero siempre festejando la naturaleza, nuestra tierra, estar vivos y tener mucha salud. Salud para todos ustedes. Muchas gracias por convidarnos de este festejo. Gracias. Bien, buenos días a todos. Primero que nada, ingeniero Ramón, bueno, recibo un saludo muy cordial de nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que por cuestiones de fuerza mayor, bueno, está hoy ausente, pero sin embargo está muy presente los alumnos de la Secundaria Técnica número 31. A quienes les quiero nuevamente un aplauso, por favor. Bajo la dirección de la María del Carmen Pastor, maestra, muchas gracias, como siempre. Es la banda consentida de secundarias técnicas, quiero decirles. Agradecer la presencia también a todo el grupo colegiado, muchas gracias compañeros, también a autores que nos acompañan. Este evento es muy muy importante. La filosofía de secundarias técnicas es siempre este amor a la tierra. Y lo demuestra con estos proyectos que ya ustedes tienen a la vista, el dinosaurio, el tiburón blanco y otros más. Generalmente las escuelas secundarias técnicas, nuestras escuelas, siempre tratan de emprender una iniciativa a favor del medio ambiente, a favor de este cuidado y de esta preservación. Y esta es una ocasión especial, muchachos, también, para que ustedes también, junto con nosotros, festejemos este Día Internacional de la Madre Tierra. Muchísimas gracias, bienvenidos todos. Gracias. Estoy convencida de que los riesgos y las posibilidades a los que nos enfrentamos requieren un cambio de paradigma que solo puede darse en nuestras sociedades mediante la educación y el aprendizaje. Se ha reconocido cada vez más el papel de la educación como catalizador para la edificación de un futuro mejor y más sostenible para todos, lo que condujo a la proclamación del decenio de las Naciones Unidas de Educación para el Desarrollo Sostenible en 2005. Este compromiso cobró mayor fuerza cuando los Estados miembros prometieron promover la educación para el desarrollo sostenible después del final del decenio en 2012, en la Conferencia Nacional de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20. A fin de aprovechar los logros e imprimir un nuevo impulso al término del decenio en 2014, la UNESCO, en calidad de organismo rector del decenio, ha elaborado un programa de acción mundial de educación para el desarrollo sostenible. Llega en un momento en que la humanidad, la comunidad internacional tiene el cometido de proponer una nueva serie de objetivos de desarrollo orientados hacia la acción de carácter mundial y universalmente aplicables como seguimiento del decenio. El programa de acción mundial está concebido también como una contribución concreta y tangible a las agendas para el desarrollo y la educación después de 2015. Es por eso que este año la celebración del Día Mundial de la Tierra tiene como lema la reforestación. Con esas palabras, ubicamos a ustedes nuestro conferencista magistral que se presenta con la ponencia que ustedes ubican aquí, de la primavera silenciosa a los acuerdos de París. Tenemos el gusto de presentarles al químico Luis Manuel Guerra, quien tiene una amplia experiencia en la difusión de temas relacionados con el medio ambiente. Actualmente conduce el programa científico de Radio Red 88.1 FM, Ciencia 3x7 y el programa de medio ambiente de mayor permanencia en la radio, Zona Verde. Ha sido columnista en los principales periódicos de México. Actualmente escribe en la página de medio ambiente en el periódico La Crónica.
El químico Guerra recibió el premio al mérito ecológico en el año 2009, que otorga el gobierno mexicano como máximo reconocimiento en materia ambiental. Muchas gracias, químico, por estar hoy con nosotros. Lo dejamos con su auditorio. Muy buenos días. Me invito a estar con ustedes hoy. Desde que se diseñó, se construyó y se inauguró aquí, había una gran empresa de la química, Celanese Mexicana. Yo trabajaba en ese entonces en la industria química farmacéutica y venía yo creo que dos veces por semana aquí a este edificio, sí que me lo conozco, de arriba para abajo. Luego aquí estuvo la... ¿Más? ¿Así? Estuvo la Dirección General de lo que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático durante muchos años. Luego recientemente con el presidente Fox estuvo aquí la Subsecretaría de Gestión Ambiental, también después con el presidente Calderón. En fin, este edificio tiene una larga historia para mí y hoy pues es un gran gusto poder estar aquí con ustedes en este día, que es un día significativo, y a ustedes jóvenes les invito a que lo tomen muy en cuenta para que se acuerden de este 22 de abril del 2016, no es cualquier día. Ahorita les voy a explicar por qué. Se habla del día, hoy en día se dice Día Internacional de la Madre Tierra, en realidad el origen es Día de la Tierra. Es el Día de la Tierra y, como les voy a platicar, su origen es un origen ciudadano y es un origen de los jóvenes de secundaria. Los jóvenes de secundaria crearon el Día de la Tierra. Si podemos pasar a la siguiente, habrá algo para... fíjense que este Día de la Tierra es significativo y por eso ya prácticamente en todo el mundo se celebra, porque da origen a una nueva era en la sociedad humana. No se trata nada más de arbolitos, maripositas y pajaritos, se trata de que entramos en una nueva era de la raza humana, una nueva era de la cultura que se conoce como el ambientalismo. La fecha de inicio de esta corriente, digamos, global de pensamiento, se le considera, bueno, digamos por los historiadores de este movimiento, como el año 1962, en donde una bióloga marina, Rachel Carson, una gran mujer, estudiando los efectos del DDT sobre la vida marina, la vida también de las aves, publicó un libro que se llama La Primavera Silenciosa, Silent Spring. Ese libro cambió la historia de la humanidad. Se lo recomiendo, ya existe en español. Se dio cuenta de que estaban causando un daño ecológico importante a los pajaritos, a las aves. Un ave emblemática para los Estados Unidos, pero para todo el mundo, porque es un ave multinacional, pero es el símbolo de los Estados Unidos, es el águila calva, esa águila con la cabeza blanca que todos vemos en las películas, está en los billetes, está en todos los documentos del gobierno de los Estados Unidos. Así como nosotros tenemos como símbolo patrio, ¿cuál es el símbolo patrio de nosotros? El águila real mexicana. Nosotros tenemos el águila real, ellos tienen el águila calva. El águila real es un poco mayor que el águila calva, con las alas extendidas. Nuestro símbolo nacional actualmente está en peligro de extinción, lo cual nos debería de mover a todos la conciencia, ¿no? Así lo estuvo en los años 60 el águila calva en los Estados Unidos, por la ingesta, por la comida de las águilas, de los roedores, que son su principal fuente de alimento, y estos roedores, al estar en los campos, etcétera, se comían el DDT, lo bioacumulaban en su panza, en su tejido, y al comérselo el águila calva, lo iba bioacumulando. Y el DDT lo que causaba era que la cáscara del huevo se hiciera muy delgadita, o más bien no llegara a ser suficientemente dura, y los polluelos tenían una eclosión, o sea, salían de la cáscara del huevo antes de tiempo y se morían. Y la población de águila calva se fue a pique. Ella lo estudió, publicó La Primavera Silenciosa, porque decía que si seguíamos los seres humanos con estas prácticas sin tomar en cuenta la naturaleza, pronto tendríamos una primavera silenciosa, porque no habría pájaros que cantaran en la primavera. Esto sacudió a los Estados Unidos, pero da origen a este movimiento que se llama el ambientalismo. Nació en 1907, murió de cáncer, precisamente por la exposición continua a los químicos que ella estaba estudiando.
y fue alguien que revolucionó el pensamiento de nosotros respecto a la responsabilidad que tenemos que tener en nuestras acciones frente al medio ambiente. La siguiente, por favor. Ella fue una científica importante y da origen a esto que conocemos como los ecologistas o el ambientalismo, ¿no?, que hoy en día está tan en boga. La siguiente. Y este ambientalismo se nutre en el colectivo imaginario inicialmente de la sociedad norteamericana, después de toda la europea, Japón, con la percepción de que el desarrollo industrial es inherentemente negativo, es inherentemente malo, ¿verdad? Lo cual llevó a movimientos radicales, aquí tenemos algunos radicalinskis muy activos todo el tiempo, pero eso fue parte del resultado de esta, de ese sacudimiento de conciencia de Rachel Carson. Se empezó a difundir toda esta cuestión de que estábamos llenos de químicos, llenos de sustancias, que inclusive en lugares apartados se detectaba DDT, se detectaban compuestos orgánicos nocivos, etcétera. Esto se nutrió también debido a que efectivamente hubo grandes desastres en la industria química. Algunos se hicieron mundialmente famosos, México no tuvo su excepción, tuvimos varios desastres de los cuales no se habló mundialmente porque no estábamos, digamos, en el concierto internacional. Pero tres eventos, como quien dice, marcaron este inicio del ambientalismo y la percepción que sigue hoy en día de que el desarrollo en sí es malo, lo cual fue una desviación de la idea original, ¿verdad? Son tres eventos, uno se llama Love Canal, el canal, pero no es el canal del amor, porque ahí fueran los jovencitos a besarse y a abrazarse y a quererse, sino porque el ingeniero que lo construyó este canal se apellidaba Love, se llama Love Canal, pero fue un caso verdaderamente impactante cerca de Nueva York, en donde varias industrias, principalmente una que producía baterías, cuestión electroquímica, etcétera, depositó en un gran predio durante muchas décadas toda la basura química que había resultado de su producción, ¿verdad? Y esto se fue acumulando hasta que se dieron cuenta de que era mucho. Como era un sitio donde iban a tirar sus residuos otras empresas, inclusive la Armada de los Estados Unidos fue a depositar ahí sus residuos tóxicos también. Y cuando vieron que eran muchos, pues lo taparon y le pusieron pastito encima. Y la ciudad de Nueva York empezó a crecer y de pronto este predio se convirtió en algo verdaderamente codiciado. Estaba cerquita de Nueva York y era un terreno enorme, ¿no? Entonces el gobierno de la ciudad, el ayuntamiento, el alcalde lo quería comprar para hacer ahí vivienda de interés social. La empresa química que se llamaba Hooker, se negaba a vender, pues había lo que estaba ahí abajo, ¿no? Ahí había puesto unos campos de fútbol y ya, y no quería vender, pero lo obligó el ayuntamiento, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una compra forzada, como quien dice, por interés de la comunidad, compró e hizo interés social ahí, vivienda, una escuela. Y de repente los alumnos empezaban a tener problemas de ausentismo, mareos, vómito, en los departamentos de interés social, que normalmente los departamentos de interés social los compran parejas jóvenes, ¿no?, que acaban de contraer matrimonio, se acaban de contraer matrimonio, van a tener hijos. Entonces había muchas mujeres embarazadas en estos condominios y de repente empezó a haber un número de abortos prematuros, bueno, el aborto siempre es prematuro, pero de abortos mucho más allá de la media nacional de los Estados Unidos, y hasta que un inquilino que tenía el muy mal hábito de fumar, estando en el baño, después de hacer popó, se levantó y echó la colilla en el excusado y explotó con todo y él, se murió él y el excusado quedó destrozado. Pero pues la investigación policíaca entonces se llevó a cabo seriamente y vieron que abajo había una sopa tóxica que estaba emitiendo una cantidad de contaminantes verdaderamente impresionante. Esto fue un escándalo a nivel internacional, conmovió al poder judicial, al poder ejecutivo de los Estados Unidos, y de ahí se iniciaron algunas investigaciones, de ahí nace el derecho ambiental. Por ejemplo, la compañía Hooker, pues dijo, perdón, yo no quería vender, ¿no? El culpable es el alcalde. Y el alcalde dijo, no, es que tú no me dijiste, pues es que no me preguntaste, ¿no? Bueno, de ahí salió toda un cuerpo de derecho que apenas ahorita en México lo estamos incorporando, que en inglés se llama liability y que quiere decir la responsabilidad ambiental en el tiempo, ¿no? O sea, siempre va a ser responsable el causante de. De ahí sale también una frase muy famosa que se llama el que contamina paga.
Y esto, todo esto viene a raíz del libro que le estaba yo comentando. Esto fue en Nueva York, pero también hubo en otros lugares del mundo incidentes y accidentes verdaderamente que sacudieron a la opinión pública. Uno es la enfermedad de Minamata. Minamata es una bahía de pescadores en el Japón, en donde después de la Segunda Guerra Mundial se instalaron las primeras fábricas de pilas para los radios de transistores. Japón se levantó con la electrónica después de la Segunda Guerra Mundial, gracias al Plan Marshall, etcétera. Y en Minamata, que es un pueblo de pescadores, instalaron las grandes fábricas que producían baterías y que les ponían mercurio, porque el mercurio es un excelente amortiguador químico para evitar que las pilas se chorrearan. Algunos de ustedes se acordarán que antes las pilas, si las dejaban uno mucho tiempo en el radio, se chorreaba todo el líquido, etcétera. No, bueno, eso se evitaba con el mercurio. Y luego nos dimos cuenta que el mercurio es una sustancia neurotóxica que causa precisamente la famosa enfermedad de Minamata, que es terrible. Deforma sobre todo a los chicos, a los niños recién nacidos, es una especie de artritis galopante muy dolorosa. Aquí vemos a una mamá con su hijita que está prácticamente ya inválida. Y esto aparece en la primera plana de un periódico, el periódico más grande de Japón, se llama el Asahi Shimbun, tira 8 millones de ejemplares diarios, y toda la portada era esta foto, y el pie decía, ¿vale la pena? El desarrollo contra la salud. Estos fueron los temas. Hubo otro accidente, esta vez en Europa, en Seveso, en un pueblecito italiano, en donde sustancias tóxicas que de varias empresas se habían generado y no sabían qué hacer con ellas, encontraron un mecanismo mediante el cual metían estas sustancias en carros tanque de ferrocarril y les salía mucho más barato estar pagando la renta del carro tanque que andaba circulando por toda Europa que hacer un saneamiento y hacer un tratamiento adecuado, ¿no?, de los residuos peligrosos, hasta que se estrella el tren en Seveso, se tira todo y bueno, hubo un escándalo también terrible a nivel mundial. Estos tres incidentes, Love Canal, Minamata y Seveso, sacuden a la opinión pública mundial. 1970, o sea, 8 años después de la aparición del libro, fue un año que llevó a la juventud a un alto grado de hartazgo a nivel mundial, de la sensación que nada cambiaba y que el mundo iba para mal. Los movimientos sociales del 68 parecía que no iban a ningún lado, los jóvenes se quedaron como que huérfanos de ideales, dolidos. Los Beatles publicaron su último álbum, ¿no? A mí me tocó eso y bueno, se acababa el mundo, ¿no? Y se murió Jimi Hendrix, ¿no? Aparte de otras muchas cosas que sucedieron en los 70s, ¿no? Pero todos estamos de acuerdo en que fue un año en que se movieron mucho las estructuras a nivel global. 8 años después de la primavera silenciosa, se convoca el primer día de la Tierra, por lo que estamos aquí hoy. Lo convoca un senador joven de los Estados Unidos, Gaylord Nelson, que pues recogiendo la inquietud de los jóvenes, etcétera, los convoca a reunirse en la ciudad de Washington y pues manifestarse en contra de lo que consideraban un descuido por parte de los gobiernos y por parte de los industriales de lo que es el cuidado de la madre tierra. Y es tal la digamos convocatoria que se reúne más gente en lo que se llama la explanada, o como en nuestro zócalo, digamos, en Washington, que está entre el Capitolio y el monumento a Washington, más gente que la que reunió Martin Luther King con su famoso discurso, "Yo tengo un sueño". Y esto verdaderamente también impactó a la política de los Estados Unidos. Ahí salieron, a raíz de este Día de la Tierra, por eso es tan importante el Día de la Tierra, a raíz de esta manifestación que movió a 20 millones de norteamericanos, 100 mil fueron a Washington, pero en todo el país fueron 20 millones de norteamericanos, que se emiten leyes que el Congreso tenía encajonadas, porque los intereses de aquí y de allá, ya conocen ustedes esta historia, que en México no cantamos malas rancheras en ese sentido, y ahí estaban, ¿no?, las leyes de aire limpio, de agua limpia, había estire y aflojes, etcétera. Pero inmediatamente después del Día de la Tierra, la presión social es tal que a los 2 meses salen emitidas estas dos leyes. Europa sigue poco tiempo después, y 2 años después del Día de la Tierra, a petición de muchos países, la Organización de Naciones Unidas, ahorita nos acaban de leer el documento de la UNESCO, ¿verdad?, la Organización de Naciones Unidas convoca la primera reunión en toda la historia de la humanidad sobre la ecología, sobre cuestiones del medio ambiente. Se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia, y
el 5 de junio de 1972, perdón, 2 años después del Día de la Tierra, y se crea el Día Mundial del Medio Ambiente. Por eso se los comento, porque la gente lo confunde. Hoy es el Día de Nuestra Madre Tierra, ¿y qué tiene que ver con el Día Mundial del Medio Ambiente? Que ese sí es mundial. Bueno, el Día Mundial del Medio Ambiente es un día gubernamental de los gobiernos del mundo representados en Naciones Unidas. El Día de la Tierra es un día nuestro, de los jóvenes, de los ciudadanos. Fueron los jóvenes los que realmente movieron todo esto. Y bueno, fue algo que verdaderamente conmovió a la sociedad norteamericana. Pero nuevamente fue una fotografía como la de Minamata la que impactó terriblemente, digamos, las estructuras de todos los Estados Unidos. Unos jóvenes de secundaria como ustedes no tenían dinero para ir a Washington o para hacer algo más grande, y se juntaron algunos de ellos, como ustedes, con la banda, y dijeron, ¿qué hacemos para pues conmemorar este primer Día de la Tierra? Y a uno se le ocurrió agarrar el globo terráqueo del salón de geografía, se bajaron al patio, hicieron ahí un agujero, metieron ahí el globo terráqueo, pero le pusieron una lápida que decía, aquí yace nuestra madre sacrificada por sus propios hijos. Y esto movió las conciencias de la clase política en los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Y de ahí se derivan toda esta corriente de hacer reforestación, de cuidarnos, de tener cuidado con nuestro cuerpo, con las cuestiones orgánicas. La siguiente, por favor. El que comamos sano, el que procuremos que no haya conservadores, que no haya productos químicos en los alimentos. Hoy en día ya todo dice sin parabenos, sin gluten, ¿cuánto van a decir? Sin agua, ¿no? Sin colesterol, etcétera. Pero junto con estos eventos sucede algo también adicional muy muy importante. Por primera vez el hombre sale al espacio y puede ver a su madre cara a cara. Es la primera vez que vimos a nuestra madre. Y esta fotografía, esta específicamente, era nuestra madre tal como es. Bellísima, pero finita y pequeña. Bueno, hay un largo trayecto desde entonces, la emisión de leyes, se crea en México la subsecretaría con el Día de la Tierra, la Subsecretaría de Mejoramiento Ambiental, fue la primera instancia que está en la Secretaría de Salud, en la administración de Echeverría, y empiezan entonces a desarrollarse todas las instancias que hoy en día todos los países las tienen, y que tuvo un clímax, digamos, esta corriente, el 12 de diciembre del año pasado, cuando por primera vez en la historia de la humanidad, todos los países del mundo, que ya son entre tanto 192, nos pusimos de acuerdo en una cosa, nunca antes lo habíamos hecho, ponernos de acuerdo en algo, los seres humanos. Y ese algo es que tenemos que estabilizar la atmósfera de nuestra madre si queremos realmente garantizarnos un futuro. Hoy en día ustedes saben que todo lo que está pasando con el calentamiento global está rompiendo equilibrios ecológicos importantes, está haciendo que sean mucho más poderosos y frecuentes los huracanes, que las sequías sean más prolongadas, que donde llueve mucho está lloviendo más, que está cambiando el clima, que está desarticulándose la reproducción de muchas especies, etcétera. Y se logra precisamente en lo que se llama la COP21, la 21ª conferencia de las partes del cambio climático, que los países del mundo se pusieran de acuerdo. Y hoy, este día, hoy, 22 de abril del 2016, este acuerdo que lograron los jefes de Estado está siendo firmado por los representantes del gobierno. Mientras estoy hablando ahorita con ustedes, en este momento, están los presidentes del mundo firmando los acuerdos de París. Esta nota la saqué desde este edificio hace 2 horas, acaba de salir. El 22 de abril del 2016, por eso, chavos, les pido que se acuerden de este día. Es un día que cuando ustedes ya sean profesionistas, cuando estén en la vida, digamos, ya económicamente activa, van a decir, yo estuve cuando un químico ahí medio chiflado nos hablaba de que ese día se firmó el acuerdo más importante en la historia de la humanidad. Es un día que está haciendo historia. No solo como el Día Internacional de la Madre Tierra, sino que será recordado como el día de la firma de uno de los acuerdos internacionales más importantes referencia al cambio climático por su contenido y por el elevado número de firmantes. O sea,
coincide este Día de la Tierra con la firma de lo que es el acuerdo que ha logrado la humanidad más importante, y a pesar del pesimismo de los años 62, 68, 70, donde parecía que todo iba mal, parecía que no había salida, parecía que nos vamos a envenenar, que nos vamos a morir, esto es un rayo de esperanza para la humanidad. Y yo creo que esto nos debe dar la alegría de saber que el ser humano sí tiene la capacidad de lograr acuerdos y de salir adelante. Muchas gracias. Aprovechar los micrófonos de las escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal para saludar al Químico Guerra, que nosotros quisiéramos inventariarlo con nosotros, pero él ya tiene patente nacional. Nosotros sabemos de él, le apreciamos, le admiramos, le queremos. Y a don Ramón Samanillo, un señor grande, querido nuestro de secundarias técnicas, que lo tenemos muy de cerca, de manera muy permanente. Así es que en secundarias técnicas de la Ciudad de México, pues estamos de fiesta el día de hoy, y una fiesta muy importante porque no la dejaron pasar. Son las únicas instancias que no la dejaron pasar y que nos invitaron. Y yo agradezco mucho amigo Samanillo, porque me has permitido acercarme a tu sistema, un gran sistema que manejas a nivel nacional y muy organizado. Y al Químico Guerra, pues decirle gracias, señor. Gracias por estar en estos micrófonos y por habernos acompañado en nuestros estudios de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Yo les felicito y hagamos todos un gran esfuerzo porque todos los años festejemos. Y no nada más festejar, sino todos los días hacer algo por nuestra madre tierra. Secundarias Técnicas tiene un esfuerzo permanente por cuidar el medio ambiente, por hacer que la madre tierra se sienta también orgullosa de sus hijos. Gracias, y bueno, yo sé que ya los entrevistaron al Químico Guerra, que así lo identifica todo mundo, y al maestro Ramón Samanillo. Muchas felicidades, gracias por estar aquí. Gracias.